La Junta Provincial Electoral de Los Ríos se trasladará a Quito para reinstalar su sesión permanente de escrutinios de las elecciones seccionales del pasado 24 de marzo. Con esta medida se pretende conocer todos los recursos electorales que quedaron pendientes de transmitir desde el 2 de abril pasado. Darles una ubicación de un sitio donde puedan trabajar con tranquilidad. Y además quiero advertirles de que todo lo que se hizo hasta el 1 de abril va a revisarse. Ya no va a haber absolutamente ninguna posibilidad de que quieran dilatar más los sujetos políticos el trámite, sino lo que está pendiente de reclamaciones hasta el 1 de abril, las inconsistencias numéricas pueden haber habido en las actas, tienen que resolverse de manera urgente. Pero hablar de una dilatación mayor, ahí sería una violación a lo que establece la ley orgánica electoral. Es porque consideramos que debe haber más seguridad, más tranquilidad, y está la información en el Consejo Nacional Electoral más cerca. Nos vamos a evitar todos los problemas que constituyen justamente una situación en que todas las urnas se trasladaron a Quito y vuelven nuevamente a Babahoyo o a cualquier ciudad de donde hay los conflictos y tienen que esperar la información. No, aquí en Quito está todo.